bienvenida a esta primera mesa antes de la inauguración de Centroamérica Cuenta aquí en la sede de la Alianza Francesa en Managua. Y esta mesa, como está anunciado en el programa, va a versar sobre Cervantes y Darío. Como recordarán, esta convocatoria de Centroamérica Cuenta está dedicada a ambas figuras con motivo de los centenarios de sus muertes, el centenario de la muerte de Rubén Darío y los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes. Tenemos aquí como miembros de la... No hemos hecho nada nosotros para merecer ese trueno, ¿no? Tenemos en la mesa a Santiago Roncayolo de Perú, a Gonzalo Celorio de México y a Javier Cercas de España. Las biografías de cada uno están escritas en el programa de mano que ustedes han recibido o pueden retirar afuera, pero no voy a presentarlos porque son suficientemente conocidos para el público lector. Lo único que quiero decirles sí es que sus libros están afuera y ellos están dispuestos a autografiarlos. Este es un comercial sin costo. Yo quisiera comenzar diciendo que Rubén Darío cuenta en su autobiografía que en su casa de León, en un viejo armario, había unos libros con los que él se encontró cuando tenía 10 años de edad. Y voy a leer textualmente lo que dice en su autobiografía. Eran un Quijote, las obras de Moratín, las mil y una noches, la Biblia, los oficios de Cicerón, la Corina de Madame Stel, un tomo de comedias clásicas españolas y una novela terrorífica de ya no recuerdo qué autor, La Caverna de Strozzi. Extraña y ardua mezcla de cosas para la cabeza de un niño, concluye diciendo este párrafo de la autobiografía. ¿Qué te sugiere, Santiago, una lista de libros como esta? ¿Qué es lo que habrías elegido de primero para leer? ¿Me estás oyendo bien, sí, verdad? Es que no tiene... Tengo más... ahora. Ahora me oigo a mí. No me oíste nada de lo que dije. Te he oído muy mal. Bueno, ahora te escucho bien, perdóname. Muy bien. Yo estaba diciendo que en la casa donde Rubén Darío vivió de niño se encontró un viejo armario con unos libros que él empezó a leer a los 10 años. El Quijote, las obras de Moratín, las mil y una noches, la Biblia, los oficios de Cicerón, la Corina de Madame Stel, un tomo de comedias clásicas españolas y una novela terrorífica, dice, de ya no recuerdo qué autor, que se llamaba La Caverna de Strozzi. Y él concluye diciendo, extraña y ardua mezcla de cosas para la cabeza de un niño. Bueno, me sugiere que no había ningún latinoamericano en la lista. Eso es justamente lo que hace interesante a Darío. Cuando yo me acuerdo haber estudiado ya desde el colegio a Rubén Darío, nos lo enseñaban y yo creo que se le sigue enseñando como el primer escritor latinoamericano, el título que tiene es el del primer narrador latinoamericano. Y a mí siempre me llamaba la atención en los poemas del colegio que lo que leía de Darío estaba en su mayoría ambientado en Francia, en la Grecia clásica. Y tardé muchísimo en entender, porque le preguntaba a mi profesora, ¿pero qué tiene de latinoamericano si está hablando de Francia? Y me echaban de la clase y se acababa la discusión. Tardé mucho en entender que es Darío el que precisamente lleva
a todas las formas, en particular las francesas, en particular el simbolismo, la poesía francesa de finales del 19, el primer latinoamericano que empieza a hablar ese lenguaje. Llamamos el primer escritor latinoamericano al que nos trae, al primero que empieza a usar estas formas europeas con las que ha crecido, con las que ha empezado a leer. Y es con esos elementos y con ese lenguaje importado de Europa, traído de otro continente, que recién los latinoamericanos van a empezar a escribir de América Latina. Me parece muy significativo que cuando vive Darío, ya somos políticamente independientes los países latinoamericanos, pero no somos culturalmente independientes. Tarda muchísimo tiempo en que en las cosas que escribimos se empiece a ver algo diferente de la literatura europea. Y el que hace esa importación es Rubén Darío, inaugurando además algo que sería la marca del intelectual latinoamericano hasta los años 70, que es la capitalidad cultural de París, ¿no? Es el escritor que inaugura esto de irse a París, es el escritor que empieza a actuar como y conoce a los escritores franceses, y en ese sentido, esos libros que él leyó de niño son una ventana hacia el mundo al que él va a visitar y que nos va a traer. Llamamos primer escritor latinoamericano al hombre que une a América Latina con Europa y que trae de Europa materiales para que América Latina empiece a hablar de sí misma, empiece a construir una identidad. Javier, hay un soneto de Darío que para mí es clave a la hora de entender cómo veía Darío a Cervantes. Se llama Un soneto a Cervantes. Lo voy a leer porque es breve, precisamente por ser soneto, ¿no? Dice: horas de pesadumbre y de tristeza paso en mi soledad, pero Cervantes es buen amigo. Endulza mis instantes ásperos y reposa mi cabeza. Él es la vida y la naturaleza. Regala un yelmo de oros y diamantes a mis sueños errantes. Es para mí. Suspira, ríe y reza. Cristiano y amoroso caballero, parla como un arroyo cristalino. Así le admiro y quiero, viendo cómo el destino hace que regocije al mundo entero la tristeza inmortal de ser divino. La línea que yo quería señalar y que yo quería que comentara es la que dice: él es la vida y la naturaleza. Es decir, ¿cómo Cervantes es la vida y la naturaleza? No lo sé. Misterioso, ¿no? Es raro. Es la vida y la naturaleza, no lo sé. Yo tengo menos presente ese poema que el poema que viene en el programa, que es Las Letanías de Nuestro Señor Don Quijote. Se oye bien, no sé. Una cosa que es extraordinaria en Darío es la devoción absoluta por Cervantes. Y el Cervantes de Darío es un Cervantes romántico. El Quijote de Darío es un Quijote romántico, es decir, no es el Quijote original. Es decir, para entendernos, esto se nos ha olvidado a todos, pero es la realidad. Hay dos Quijotes. Uno es el que leyeron los contemporáneos de Cervantes y otro es el que crearon los románticos. El que leyeron los contemporáneos de Cervantes era un Quijote esencialmente cómico. Don Quijote era un personaje risible, ridículo, ¿no? El que aparece a partir del romanticismo alemán, sobre todo, que es el de Darío, es un Quijote trágico,
heroico, es el rey de los hidalgos, señor de los tristes, de las letanías de nuestro señor Don Quijote. Y ese es el único Quijote y el único Cervantes, personaje trágico, ¿no? El nuestro creo que es los dos a la vez. Es decir, para nosotros Don Quijote es las dos cosas. Es un personaje ridículo y es un personaje trágico, ¿no? Es un loco de remate, como lo era para sus contemporáneos, un señor que estaba como una cabra, eso era Don Quijote, para sus contemporáneos, del que había que reírse porque estaba loco, total. Y en cambio para los románticos es el de Darío, que es un Quijote lúcido, es un Quijote, ¿no? Eso, heroico, el paladín de todas las luchas y todas las grandes empresas, etcétera, etcétera. Para nosotros son las dos cosas. Y ambas cosas están en el libro. Y esa es la genialidad de ese libro. Absolutamente increíble, que es increíble que escribiera un español. Ahora en Cataluña, ustedes saben que los catalanes queremos ser independientes. Y hay una panda de gente pagada con dinero público que está buscando, intentando, bueno, que ya han demostrado que en realidad el Quijote se escribió en catalán. Claro que Santa Teresa de Jesús también escribía en catalán. Y Cristóbal Colón, por supuesto, era catalán. Pero es muy raro que este hombre fuera español. Yo creo que Borges tenía razón. Borges decía que él leyó el Quijote la primera vez en inglés, saben ustedes que era bilingüe, y que la segunda lo leyó en... Cuando lo leyó en español le pareció que la traducción era excelente. Sí, porque ese libro parece un libro inglés. De hecho, quien lo entendió fueron los ingleses. Bueno, lo que me llama la atención, lo primero que llama la atención de la lectura que hace Darío del Quijote, sobre todo, ¿no? Es eso. Porque es interesante, yo creo que Darío ni nadie menciona o hace mucho caso de las demás obras de Cervantes. Yo no creo que Darío mencione, no sé si leyó, seguramente leyó los otros libros, ¿no? Las novelas ejemplares. Tal vez las novelas ejemplares, ¿no? ¿Sí? En alguna parte, sí. Lo menciona. Pero no con la fuerza que él le da a sus menciones constantes del Quijote. Es que Cervantes es una cosa, o sea, Cervantes es una cosa muy rara. Es decir, yo hoy pensaba, cuando me enteré de que tenía que hablar de Darío y de Cervantes, pensaba que Darío para mí es un personaje muy borroso. Es decir, alguien me decía, un especialista, que existe una buena biografía de Darío, no la he leído. No estoy, bueno, una biografía a medias. Para mí Darío, aunque conozco, digamos, lo esencial de su trayectoria y he leído cosas sobre él, sigue siendo un personaje muy borroso. En cambio, Cervantes, para mí, del cual sabemos, obviamente, muchas menos cosas que de Darío, sabemos algo más, bueno, más que de Shakespeare, porque de Shakespeare prácticamente no sabemos nada, pero sabemos relativamente poco, y en cambio es un personaje que para mí es visible. Pero una de las cosas curiosas de Cervantes, y Darío en esto tiene toda la razón, es que, claro, Shakespeare escribió, ¿cuántas? ¿6 obras maestras? ¿7? ¿5? No sé, podemos discutirlo, ¿no? Una docena, tal vez. ¿Ah? Una docena, tal vez. Una docena, también. Bien. Quizá. Cervantes solo escribió una. Pero es decir, todos sus libros están bien. Las novelas ejemplares para mí es su mejor libro después del Quijote. Pero sus demás libros, o sea, si hubiésemos quitado, si el Quijote no existiese, Cervantes sería un escritor de cuarta categoría en su época. No más, porque en su época había buenísimos escritores, prosistas, poetas, de todo. Cervantes es un escritor relativamente, o sea, del montón, hasta que cuando es un viejo, pero un viejo de verdad, con más de 60 años, escribe la primera parte del Quijote, que es una cosa asombrosa, inesperada, increíble, y luego escribe la segunda parte, ya con 70 años, que es como, con casi 70 años, que es como hoy tener 90 o 90 y tantos, y ese libro parece escrito por Dios. Una cosa rarísima que parece que se le apareció a este viejo soldado español. Entonces es un hombre que escribe una novela, una única novela, pero completamente extraordinaria, que se sale de todo. ¿Qué es todas las novelas? Que contiene todas las novelas, efectivamente. Es decir, Darío tenía razón, no hay que leer. La Galatea es muy interesante, el Persiles, es increíble que después de escribir el Quijote escribiera una obra que es muy entretenida, que está muy bien, que la lees, muy placentera, pero que está a años luz
Gonzalo, Javier mencionó las letanías a Nuestro Señor Don Quijote. Nosotros pusimos en el programa el texto íntegro de las letanías porque nos parece que crea este vínculo entre Cervantes y Darío que nosotros queríamos exaltar en este encuentro. Pero yo quiero retomar esto de vida y naturaleza. Yo siempre, tras muchas lecturas, lecturas, relecturas, siempre me he preguntado esto de vida y naturaleza es... ¿A qué se refiere Darío? ¿A la naturaleza, al reino de la naturaleza o al hecho de ser un escritor natural? ¿Si naturaleza tiene que ver con lo natural o tiene que ver con la naturaleza? Y en las letanías a Nuestro Señor Don Quijote hay dos líneas, hay una estrofa que dice: escucha, divino Rolando del sueño, aún enamorado de tu clavileño y cuyo Pegaso relincha hacia ti. Escucha los versos de estas letanías, hechas con las cosas de todos los días y con otras que en lo misterioso vi. Yo la verdad creo que vida y naturaleza son palabras demasiado próximas como para que se presenten como una antinomia, porque casi podrían ser sinónimas. Y yo mucho me temo que no hay escritores más artificiosos y por consiguiente menos naturales, en ese sentido que le damos a la palabra, que Cervantes y que Darío. Yo creo que la obra de Cervantes, el Quijote en particular, es una novela que tiene una gran cantidad de artificios, entre otras cosas porque es una novela paródica, es decir, es una novela que tiene como referencia no la vida, sino tiene como referencia la literatura. Es una obra metaliteraria, es una obra que hace la parodia de las novelas de caballerías y el personaje principal es un gran lector que queda enloquecido precisamente por esas lecturas. Y la segunda parte del Quijote es todavía más artificiosa, puesto que hace depender la verosimilitud de la obra narrativa de que muchos de los personajes que aparecen ya leyeron la primera parte del Quijote. Y me parece pues que es un escritor, y por eso me resulta asombroso, de alguna manera alejado de la naturaleza, aún en los pasajes más presuntamente naturales, como son los pasajes pastoriles, por ejemplo. Hay una idea de la naturaleza muy artificial. Y yo diría más o menos lo mismo de Rubén Darío, ya lo señalaba Santiago, que es un escritor que procede de una serie de influencias más bien de carácter francés, porque es el primer escritor, el gran escritor latinoamericano, que es, como todo el movimiento modernista, el primer movimiento que no es reflejo de lo que ocurre en la literatura española, como ocurrió durante toda la época colonial y durante buena parte del siglo XIX, sino que es un escritor que pone los ojos en Francia y da las espaldas a España. Elegir Francia no es elegir el particularismo francés. Elegir Francia en la época de Rubén Darío es elegir la universalidad que a la sazón Francia representa después de la Ilustración y de la Enciclopedia. Pero hay un gran artificio en el modernismo. Es decir, el modernismo está integrado por el parnasianismo, por el simbolismo, por el vitalismo, por el último romanticismo, y es una mezcla original. Es como hacer un buen martini. Ya estaba la ginebra, ya estaba el amargo de Angostura, ya estaba la aceituna, pero a quien se le ocurrió mezclar la ginebra con el vermut y con el amargo de Angostura, inauguró una cosa absolutamente inédita y prodigiosa: salud. Lo que quiero decir es que bueno, aunque sea con agua, lo que quiero decir es que este movimiento, que es el primer movimiento hispanoamericano, es verdaderamente impresionante
porque está hecho de una mezcla de elementos procedentes de fuera, pero esa combinatoria es absolutamente original y una de las grandes paradojas del movimiento modernista es que, habiendo abjurado de España, de alguna manera tiene una repercusión significativa y muy importante en España. Es lo que, tomando alguna frase de José Díaz Rodríguez, Rodó determinó como el retorno de las carabelas, porque es absolutamente imposible pensar en la generación española del 98, en la poesía de Juan Ramón Jiménez o de Valle Inclán o en la poesía del 27, sin la impronta decisiva de Rubén Darío. Y nada más quisiera añadir algo a propósito de lo que dijo Santiago, muy bien dicho. No había en este librero original de la infancia de Rubén Darío ninguna novela latinoamericana, porque la gran paradoja es que si la literatura de nuestra lengua alcanzó su lugar de preeminencia en los albores del siglo XVII con el Quijote, el momento cumbre de la expresión narrativa en lengua española y quizás en otras muchas lenguas, no haya habido en toda la América española ni una sola novela a lo largo de los siglos de dominación colonial. Nuestra primera novela data ya cuando se han empezado a desarrollar nuestras revoluciones de independencia. Y es realmente muy impresionante, porque la novela es un género muy peligroso, es un género que hace una radiografía de la sociedad, y evidentemente que la novela fue prohibida en América, o por lo menos fue inhibida, y por eso yo siempre digo que la novela en América no es solo un género literario, sino es sobre todo un género libertario. Es el primer signo realmente de nuestra independencia política y el inicio de este largo proceso del que hablaba Santiago, de emancipación cultural. Bueno, yo le quería decir que Gonzalo, maestro en preparar martinis, así que habla con conocimiento de causa, y lo que él llamaba un buen martini es lo que don Juan Valera llamaba una rara quintesencia. Claro, sí, muy bien. En una de las cartas americanas le dice: usted lo ha mezclado todo, usted ha hecho de todo esto una rara quintesencia, claro, mezclando tantas cosas del francés y de... Pero de todos modos, como esto es un diálogo, sí, ¿no? Por favor. Lo que hace Darío, por una parte es insólito, pero por otra parte es lo normal. Es decir, todo, digámoslo de otra manera, hoy lo pensaba, en realidad... En el español hay tres grandes, a mi entender, hay tres grandes revoluciones literarias, tres grandes revoluciones. Una es cuando y se parecen las tres, en este sentido, se parecen, se asemejan las tres. Una es cuando un señor que es español en el siglo XVI coge y adapta la música del italiano al español, Garcilaso, ¿no? Entonces él toma como modelo a Petrarca y adapta eso al español, el endecasílabo. Bueno, esa es la primera gran revolución. Claro. La segunda gran revolución es cuando un señor nicaragüense adapta la música del francés, en fin, su Petrarca, digamos, si Garcilaso tiene a Petrarca, Darío tiene a Verlaine, ¿no? Claro. Padre, maestro, mágico, lirófono, celeste, bla, 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 ¿no? Y esa es la operación de Darío. Y la tercera gran revolución es similar, a mi entender. Es cuando un señor en Argentina... que es Borges, adapta al español la música del inglés. No, él no tiene un Petrarca ni tiene un Verlaine, tiene una serie de secundarios escritores ingleses, ¿no? Pero hace la misma operación. Es decir, lo cual es una gran lección para todos. Realmente las revoluciones literarias se producen por fecundación de otras tradiciones, de otras lenguas, etc. Sí, pero perdona. Es que yo creo que la de Rubén Darío es muy peculiar por lo que arranca, porque está arrancando la idea de que Hispanoamérica es algo distinto, que no aparecía en los libros. Hay una cosa muy interesante respecto a cómo se va formando a partir del modernismo la identidad. Los peruanos tenemos un poeta, que también te enseñaban siempre en el colegio, horrible, Chocano. Santos Chocano.
Chocano tenía poemas, es que aún más los recuerdo porque había que memorizarlos, ¿no? Soy el halcón de América, autóctono y salvaje. Y estos poemas patrioteros, tenía otro sobre los caballos de los conquistadores, los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles. Son poemas que desde nuestro punto de vista de ahora son bastante horteras, diría un español, pero son los primeros poemas que empiezan a hablar de Perú como una mezcla de esto que viene de Europa y esto que ya había ahí, el cóndor, el halcón, el caballo que viene, empiezan a jugar con esas figuras. En la literatura brasileña hay un ejemplo también, y todo esto ocurre a lo largo del siglo XX y a partir de Darío. En la literatura brasileña hay un desarrollo de la literatura negra y de cómo los negros entran a la literatura. Cuando tú ves a Machado de Assis, que es negro, él escribe como blanco. No hay nada en su libro que permita hablar de nada distinto a un blanco. Luego empieza a aparecer una poesía negra, a partir del modernismo, cuya principal objetivo didáctico es decirles a los negros que no sean tan negros. Es decir, es una exaltación de lo blanco, pero que a su extraña manera ya está hablando de varias cosas metidas en esa cultura. Y luego, con la influencia de la negritud francesa, ya empieza a ser un fenómeno político usar, ¿no?, la música que viene de lo negro, la identidad africana, ya se convierte en una afirmación de identidad. Igual en Perú, los primeros, después de este Chocano con estos poemas rimbombantes y pomposos, empieza a aparecer lo que se da el indianismo, que esta ya es literatura escrita por blancos, diciendo que los indios son muy bonitos y muy tiernos y muy simpáticos, pero es paternalista y sin querer despectiva. Pero a partir de eso se empieza a desarrollar el indigenismo y la idea de que se empieza a lanzar otra identidad, a destacar la otra identidad que hay dentro del país. Y eso es lo que va a dar, ¿no?, luego a los Asturias, a los Nerudas, a los García Márquez, a toda esta parte de búsqueda que también toma de fuera, pero que ya está hablando y muy preocupada por hablar de este territorio. Creo que eso hace muy particular el giro que da Darío. Quizás dentro de la literatura no se es equivalente a los de Garcilaso y de Borges, pero a nivel de la sociedad, por alguna razón y por una conjunción de cosas, marca el momento en que América Latina empieza a hablar de América Latina y los autores empiezan a introducir la idea de que no solamente somos europeos, ¿no? Gonzalo, yo quisiera volver después con Santiago sobre el segundo Garcilaso, ¿no? Pero el mestizaje en la literatura, es decir, Cervantes trasplantado a la tierra americana, las respuestas que da la tierra americana, una de ellas la más importante, Darío. Carlos Fuentes llamaba a esto el gran territorio de la Mancha, es decir, la lengua que todos hablamos que ya no es la misma, fue trasladada de la península hacia América y es de vuelta, en primer lugar por Darío, reconvertida. Sí. Sin lugar a dudas se leyó el Quijote en América. En México, por lo menos, tenemos varios ejemplares en diferentes colecciones, en el Museo Franz Mayer, en la Biblioteca Cervantina del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en la propia colección de Eulalio Ferrer, primeras ediciones del Quijote que llegaron tan pronto se publicó a principios del siglo XVII esta novela. Hay el registro que hizo el doctor Irving Leonard de los libros consignados o confiscados por la Inquisición, en donde aparece el Quijote de manera reiterada. Y por otra parte hay también testimonios de que en las mascaradas que se hacían en las fiestas populares aparecían como personajes Don Quijote y Sancho desfilando
junto a representaciones de batallas navales. ¿Quién iba a decir que eran batallas navales las que se libraron para la conquista de la gran Tenochtitlan en la Ciudad de México, porque todavía era una ciudad lacustre, en donde ahora no hay ni siquiera un solo río, pero eran batallas navales? Lo que quiero decir es que el Quijote se leyó en América, pero eso no significó que se pudiera escribir novela, que es lo que yo decía. Hay algunos estudiosos que le llaman protonovelas, algunos esfuerzos primerizos de carácter narrativo, como Los infortunios de Alonso Ramírez, de Don Carlos de Sigüenza y Góngora, o Los jirgueros de la Virgen, de Francisco Bramón, o La portentosa vida de la muerte, de Joaquín Bolaños, obras del 17 unas y del 18 otra, que de alguna forma tienen un cierto aliento narrativo. Pero yo creo que la novela latinoamericana realmente surge con la independencia. La primera novela de la que se tenga noticia que pueda llamarse novela realmente es El periquillo Sarmiento, de Joaquín Fernández de Lizardi, que data de 1816, es decir, cuando ya se ha iniciado la revolución de independencia en México y en muchos países hispanoamericanos. Y a partir de ese momento la novela va a adquirir una verdadera fuerza, sí, como un producto de un mestizaje, ciertamente, la novela es un género europeo que llega a América, pero que se adapta en América como un signo de identidad muy poderoso, porque nuestras primeras novelas pues tratan de hacer propio lo que se sentía todavía ajeno. Empiezan por describir el paisaje, las novelas o los cuentos de Horacio Quiroga o el Facundo de Sarmiento, toda la novela naturalista de la primera mitad del siglo, durante todo el siglo XIX, pues es una novela que trata de aprender un paisaje, una naturaleza, ahora sí, que se sentía ajena, una naturaleza que es más feroz, más fuerte que el hombre mismo, desde Horacio Quiroga hasta Rómulo Gallegos, ¿no? O hasta José Eustacio Rivera, y se los tragó la selva, termina la vorágine de Rivera. Y después la novela empieza a hacerse cada vez más complicada, a tener una función denunciatoria y crítica de lo que ocurre en las compañías bananeras, en los yacimientos petrolíferos, en las minas. Y después se vuelve una novela política, una novela muy involucrada con los problemas sociales, como es la novela de la Revolución Mexicana, que me parece que es la primera novela moderna, realmente moderna, porque ya no hay héroes y bandoleros, sino, como decía Salvador Novo, en esas novelas todos son bandoleros, ¿no? Porque tienen la mitad de héroes y la mitad de bandoleros, y así va surgiendo esta novela que siempre ha tenido un sentido identitario, yo diría que hasta la gran narrativa del boom latinoamericano. Me parece que hoy por hoy esa novelística ya no necesita ningún pasaporte de identidad para circular en términos más amplios. Y sí, es un género mestizo porque incorpora una serie de elementos locales a un género que en principio es un género europeo. Yo soy también bastante escéptico con respecto a este término de mestizaje, porque siempre he pensado que es un mestizaje desequilibrado, porque hubo una cultura vencedora y una cultura vencida durante todo el siglo XIX, y ya lo decía de alguna manera Santiago, veneramos a los indios muertos haciendo grandes museos de antropología como el de México, que bueno, ya se hace en el siglo XX, pero al mismo tiempo seguimos despreciando a los indios vivos, ¿no? Con una actitud discriminatoria y racial muy, muy fuertes. Hay, pues sí, una cultura mestiza, una cultura híbrida, pero también es verdad que hubo una cultura dominante y una cultura dominada, por más que siempre queremos identificarnos con el vencido, como dice López Velarde, Cuauhtémoc, el único héroe a la altura del arte, dice el gran poeta López Velarde, ¿no? En fin, hay ahí todavía algún conflicto de carácter identitario que yo creo que se empieza a resolver. Aquí tenemos un magnífico exponente de la generación del crack, que es Ignacio Padilla, en donde ya las señas de identidad nacional han desaparecido de la novela como
una necesidad imperativa que todavía se mantenía viva, por lo menos hasta Carlos Fuentes, en el caso de México, ¿no? Javier, hay un cuento de Rubén Darío que se llama Deku, de que fue escrito en la estancia de Rubén Darío en España del 98, cuando él es enviado por el diario La Nación a cubrir la derrota de España y el estado anímico en que se encuentra España después de la derrota de Cuba. Y el personaje es Don Quijote, ¿no? Y él representa a Don Quijote en la batalla de Santiago de Cuba, que pierde la armada española frente al poderío ya tecnológicamente superior de los Estados Unidos. Y cuando este Hidalgo, que va con su armadura, ve que la armada española ha sido completamente derrotada, se despeña. Termina despeñándose y Darío dice, solo soy yo el ruido de las latas de la armadura cuando se va despeñando. Darío era muy, muy hispanista en este sentido. Sí. Para él este es el final de la presencia de España en América, y lo representa con el despeñamiento de Don Quijote. Yo quería traer esta cuestión porque hace poco me quedé con la curiosidad de haberte oído decir que era muy extraño que Darío fuera español, que Cervantes fuera español. Sí, sigo pensándolo. Vamos a descubrir que era inglés, como decía. Lo dices por el... Bueno, o sea, una cosa que es sorprendente en Darío, hay muchas cosas sorprendentes para mí. Pero una es efectivamente la fe. Este hombre supuestamente y realmente tan afrancesado y tan cosmopolita, etc. El amor y la fe que tiene en la lengua española y en la comunidad, digamos, de la, claro, ¿no?, de la lengua española. Las ínclitas razas ubérrimas. Claro, la salutación del optimista, ¿no? Sí, sí, sangre. Eso a mí me parece absolutamente insólito. O sea, por un lado, es un escritor que tiene un impacto, creo yo, abulto, esto es una... pero me da la impresión de que es el primer gran escritor latinoamericano que tiene un impacto en toda la lengua, todo el ámbito de la lengua, así como efectivamente lo tuvieron después los escritores del Boom o Borges, etc. Claro. Pero antes de eso no existe un escritor latinoamericano que tenga esa, que provoque un terremoto en todo el ámbito de la lengua. Eso por un lado. Y por otro lado, en Darío lo que hay es algo muy insólito también, y es esa fe, la salutación del optimista en el poderío de la lengua, de la cultura en español. Esto es algo en España en aquel momento inimaginable, y creo que en Latinoamérica igual. Es decir, nadie... Y... bueno, algo de eso estamos viendo hoy. Es decir, nadie podía imaginarse en finales de siglo, siglo XIX o a principios del siglo XX, que el español iba a tener el protagonismo que tiene en estos momentos. Que tiene, sobre todo, que tiene gracias a Latinoamérica. Es decir, digámoslo, nunca ha habido, desde Cervantes, escritores en español tan influyentes como los ha habido en los últimos 60 años. Es decir, Borges no es un escritor en español, Borges es un escritor universal. García Márquez ha tenido una influencia planetaria. El boom de la literatura latinoamericana significa algo tan sencillo como que Occidente, Occidente, la literatura universal, redescubre la literatura en español. Es decir, hay una cosa muy interesante que decía Gonzalo. Has dicho dos cosas muy interesantes, bueno, por lo menos, pero que quería comentar. Una es lo del mestizaje. En realidad, la novela es un género mestizo, por definición. Es un género donde cabe todo. Para mí, y así la inventa Cervantes. Esta es una de las genialidades de Cervantes. Claro. No sé si aquí debe existir también el cocido, ¿verdad? El cocido es un plato español donde tú metes de todo. Se llama cocido también. Sopa de carne. ¿Cómo? Sopa de carne. Bueno, pues, ¿no? Metes todo, chorizo, todo, ¿no? Pues eso es la novela. Así la concibe Cervantes. Claro. Un género donde cabe todo, un género de género. Eso por un lado. Por lo tanto, y así es como, esa es una de las grandes, de las mayores virtudes de la novela. Su capacidad, la novela es como una especie de animal omnívoro, que se lo come todo
y que a medida que se va comiendo cosas, muta y cambia, ¿verdad? Y con Balzac se come la historia, y con Flaubert se come la poesía, y con los alemanes... Y va cambiando, ¿no? Por tanto, el mestizaje forma parte de la esencia de la poesía, de la novela. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, Gonzalo decía, con razón, en Latinoamérica no hay novela hasta el siglo XIX, pero es que en España tampoco. Es decir, hay cosas... Hay novelistas. Y hay cosas anecdóticas, hay cosas muy anecdóticas. Hay una paradoja extraordinaria, y es que España, el español, crea la novela con Cervantes, como insinuaba Sergio, y prácticamente Cervantes la crea, aunque sea volviéndola inagotable, todas las posibilidades de la novela están en ese puñetero libro. Pero luego, a España, la novela se le escapa, a España y al español, se le escapa literalmente de las manos. Es cierto. Esto es un hecho extraordinario, es decir, no hay una continuidad. O sea, es algo verdaderamente extraordinario, porque El Quijote es un libro... ¿Por qué viene a Latinoamérica? No viene por su prestigio, viene por su popularidad. Viene por su popularidad, porque es un libro... Claro, porque es un bestseller que lee todo el mundo. Pero un bestseller, como todo el mundo sabe... Como todo el mundo sabe, es un libro sin prestigio. Cervantes era un escritor sin prestigio. Cervantes, hasta que escribe El Quijote, es un escritor fracasado totalmente. Ha fracasado en la poesía, ha fracasado en el teatro. Y cuando escribe El Quijote, se convierte en el autor de un bestseller, que es lo peor que se puede ser. O sea, Cervantes nunca hubiese, como decía un maestro mío, nunca hubiese ganado el premio Cervantes. Jamás. ¿No? Es así. Esto es un hecho. No. Es un hecho, es decir, no tenía el menor prestigio. El mismo año, esto es una verdad, no, es la pura verdad, el mismo año de la publicación del Quijote, Lope de Vega dice, no hay nadie tan necio que alabe a Don Quijote. O sea, Don Quijote era una porquería. Entonces, lo que pasa es que el libro es un éxito total, la gente lo lee, incluso los analfabetos, etc. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que este libro no tuviera continuidad? ¿Cómo es posible que no tuviera imitadores? Porque sí, hay fiestas con Don Quijote, que Don Quijote se convierte en un personaje popular en todo el mundo, pero nadie lo imita. ¿Cómo es posible? Aparece el código da Vinci, aparecen 44 códigos da Vinci. Y, ¿no? Y en cambio con Don Quijote no ocurre eso. ¿Y por qué? Pero no ocurre ni en español, ni en... O sea, no ocurre en España, no ocurre en Latinoamérica, pero no ocurre en ninguna parte. Es decir, los primeros... Y ahora voy a lo que decía Borges y por qué el libro este está escrito en inglés y no en español. Los primeros que entienden El Quijote son los ingleses. Sí, claro. Son Sterne, Fielding, etc. Y algún francés como Diderot. Pero un siglo y medio más tarde. ¿Y cómo es posible que ese libro, que es un éxito total, no tenga continuadores y solo se empieza a entender un siglo y medio más tarde y a partir de ahí nazca el género más importante de la modernidad? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se explica eso? Es decir, ahí hay unas cuantas explicaciones. Yo tengo una, pero no sí. La voy a dar porque así sí, me guardo para otra. Déjame decir para algo otra. A propósito de esto, pero, Sergio. Insisto, no es solo en Latinoamérica. Sí. No es ni solo razón. En el español, incluso. No, me parece realmente muy interesante. Sí, Gonzalo, sí. Sí, me parece muy, muy interesante. Lo que sucede es que se atravesó entre El Quijote y la gran literatura realista y naturalista del siglo XIX, la Ilustración. Y esa Ilustración le quitó a la novela esta condición de género híbrido, de género mixto, de género sucio. Decía Carlos Fuentes algo que me parece extraordinario: la novela es un género sucio, está contaminada desde su nacimiento de todos estos nutrientes que la hacen un género híbrido, casi grotesco. El Quijote mismo es una novela pastoril, es una novela de caballerías, tiene otras novelas intercaladas, es una novela sucia. Totalmente. Cuando la Ilustración, el enciclopedismo, la idea canónica del neoclasicismo trata de meter a la novela en un cauce en la razón. Racional y de alguna manera preceptivo, hace que la novela sea, al perder sus nutrientes de la vida,
un género anoréxico. Es decir, perdió toda la vitalidad, toda la fuerza, todos estos elementos, y no es hasta el siglo XIX cuando se retoma. Y bueno, si hay escritores del siglo XIX, no me dejes a Clarín fuera. No. Me refería al siglo... Pero espérate, yo tengo que discrepar ahora. Si esa idea es de Fuentes, discrepo. Es decir, a ver, son dos cosas distintas. Una, quienes entienden el Quijote, es decir, la novela moderna, antes de Cervantes, eso no se llama, ni siquiera, el Quijote ni siquiera se llama novela. Cervantes lo llama historia. No sabe cómo llamarlo, no tiene nombre. Las novelas, en la época de Cervantes, eran las novelas ejemplares, que eran claro. Las nouvelles, los relatos. Sí. ¿No? Sí. Bueno, las de caballería, las pastorilitas, ¿no? Los géneros. Sí, pero el Quijote no se llama novela, es que no saben ni cómo llamarlo. Son los romances, entonces, ¿no? Todavía son romance o... Comedia incluso le llaman. La novela es la novela, es lo que nosotros llamamos relato. Eso, por eso le llaman novelas ejemplares. La nouvelle. Sí. La nouvelle, el novelino italiano, ¿no? Eso era la novela. Sí. Pero el Quijote no era nada, era un artefacto extraño. Entonces, la novela moderna, lo que nosotros llamamos novela, nace del Quijote, que no se llama novela, pero nace del Quijote, y nace porque hay unos tipos que la entienden, siglo y medio después, pero esos tipos eran ilustrados. Esos tipos, Stern, Fielding, eran sí. ilustrados. Diderot, el prototipo del ilustrado. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que sea la ilustración la que mata la novela. Creo que la novela, repito, la novela tal y como hoy la entendemos, es decir, no la novela pastoril, que es otra cosa, no la novela de caballerías, que ni siquiera se llamaba novela de caballerías, eso es distinto. Bueno, la novela es como hoy la entendemos. Vamos por muy buen camino de sí. pasarnos la hora, ¿no? Y yo quisiera irle dando un cierre a esto. Quisiera volver al asunto del mestizaje con Santiago y que habláramos de un poquito del segundo Garcilaso. Ya hablamos del primero, el que trajo los alejandrinos y la poesía de Petrarca a la lengua castellana, pero tenemos a un gran segundo Garcilaso en Perú, que es el que crea por primera vez el mestizaje en la lengua. Es curioso que ahora que estamos recordando el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, no recordemos mucho el cuarto centenario de la muerte de Garcilaso. Garcilaso y Cervantes murieron con un día de diferencia del mismo año. Y Shakespeare. Igual claro, que lo Shakespeare. Que pasa es que si hay que competir con Shakespeare y Cervantes, sí, vamos mal. ¿También? Vamos sí. mal los peruanos. Entonces, aquí es la pintura entre sangre indígena y sangre española. Es decir, Garcilaso era hijo de un noble español y de una noble... indígena incaica, ¿no? Pero yo quisiera relacionar esto con algo que dice Rubén Darío, una pregunta que él mismo se hace. ¿Hay en mi sangre alguna gota de sangre de África o de indio chorotega o narandano? Pudiera ser a despecho de mis manos de marqués. Bueno, eso podría haber dicho Garcilaso también, ¿no? Es como tú dices, hijo de militar español y noble inca. Y comparte con Cervantes algo que va a durar para toda la literatura hispana, que es la tradición de que el escritor en español es un señor que quiere una pensión, que está viviendo por pedirle una pensión al Estado toda su vida, que es el caso de Cervantes, que pierde una mano en una batalla, es herido, es preso por el enemigo, y luego vuelve a España pensando que va a ser un héroe de guerra y que se van a reconocer sus méritos, y nadie le hace el más mínimo caso. Quiere un trabajo en Indias o un puesto, al final consigue un trabajo de algo así, proveedor, digamos, de la Armada Invencible, y lo mismo, y un poco yo creo que su Quijote es una gran venganza, es decir, este hombre vive del sueño del imperio, de la batalla de Lepanto en la que ha combatido, trabaja para la Armada Invencible, está viendo cómo todo el tiempo hay este sueño imperial de España, pero lo que él ve es que no le dan la pensión, que no consigue trabajo, que la gente es pobre, que la vida no se parece al sueño que le están vendiendo, ¿no? Y el Quijote es alguien que juega con esa idea de preferir el sueño a la realidad, porque la realidad es deprimente y se empeña en vivir
este sueño. Garcilaso escribe también su crónica como una carta al rey para que le reconozca que él es español, es decir, sufre porque en Perú no le hacen caso, no lo aceptan unos por ser hijo del invasor, y entonces se va a España donde el invasor y se da cuenta de que lo consideran un indio, y él no es ninguna de las dos cosas, y escribe toda una crónica para valorar el imperio incaico y para contar cómo es el imperio incaico, con la finalidad, sobre todo, de valorar su propio origen español y de ser respetado por el Estado y de ser aceptado, ¿no? Para mí, de hecho, Garcilaso es el primer escritor latinoamericano, porque me parecía muy interesante lo que decías de cómo Cervantes hace todas estas cosas y luego se borran. En efecto, Garcilaso inaugura este problema de la identidad que luego se borra y que recién va a volver a tener un punto de partida después de Rubén Darío, como decíamos antes, ¿no? Pero es el primero que se plantea el problema de no saber qué es, porque viene de los dos, el que trata el que crea una gran obra, el que en cierto sentido inaugura esa mirada, aunque en México y Perú hay cronistas de ahí, ninguno tiene una obra como la de Garcilaso, y ninguno tiene esta mirada que viene de los dos lados. Él conoce a los dos y entonces escribe para los dos. Fernando de Alba y Xóchitl, pero no tiene la estatura de Garcilaso. No tiene la envergadura, ¿no?, de la obra. De acuerdo. Ni el conocimiento de ambos mundos, porque Garcilaso pasa buena parte de la vida luchando en ambos mundos, cruza el océano. Pero al final, igual que Cervantes, deja una gran obra que seguimos recordando 400 años después, pero no consigue su pensión, que era lo que él quería, de todas maneras, y él quería su asignación del Estado. Cervantes consiguió el puesto que quería, que era de mercader de abastos, de ¿no? comisario de abastos. Es decir, venir a Centroamérica, porque claro, en ese tiempo Chiapas era Centroamérica. Claro, sí, eso conozco. Hubiéramos tenido el Quijote escrito en Centroamérica. Muy bien. Javier, ¿tú querías decir? Sí, yo quería decir una cosa rapidísimamente. Una es que yo creo que lo que mata la novela es la Inquisición. Es el trono y el altar. O sea, el dogmatismo. Sí. Pero eso lo dejamos para otro día. Pero quería decir una cosa muy importante. Que para mí, Darío es uno de los más grandes poetas de la lengua, digo de los más grandes, de los cuatro más grandes, Manrique, Quevedo, Góngora y Darío. Puedes agregar Garcilaso, si quieres, sí. Parte Garcilaso, para que sean cinco. Sí, y Neruda pondrías también, yo no. Yo pongo a Darío antes que Neruda. Nos quedemos con la mano, pues. Bueno, quedamos con la mano. Bueno, vale. Hemos entrado con muy buen pie Pero quería añadir una cosa más. A ver. Puedo demostrarlo científicamente. Puedo demostrar científicamente que es uno de los mayores poetas de la lengua. ¿Puedo demostrarlo? ¿Puedo demostrarlo? Entonces tengo que levantarme. Sí, claro. Para demostrar científicamente que es uno de los mayores poetas de la lengua. En homenaje a Darío me voy a levantar y voy a recitar un poema. No voy a recitar un poema cualquiera. Voy a recitar uno de los mejores poemas de la lengua española. Inapelablemente. Y además una demostración de que esta cosa que cuentan, este cliché de que Darío es un poeta brillante y superficial y todo esto es una tontería como una casa. No sabemos cómo ha triunfado. El poema es uno de los poemas más extraordinarios que se han escrito nunca. Ustedes lo conocen, pero ahora se van a dar cuenta de que es extraordinario otra vez. Se titula Lo Fatal. Y dice lo siguiente. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,
ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto. Y temer por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande, María! Muy bien. Muy bien. Quería decir, Javier, que... Esto no tenemos que hacerlo todos, ¿no? ¿Qué pasó? Tengo sonido. Quiero decir que este es el poema que Gabriel García Márquez decía que era el gran poema de la lengua también, ¿no? Así que... Estoy de acuerdo. Hemos arrancado con muy buen pie, has quedado muy bien con este auditorio de Ariano que está aquí enfrente. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.